Lo primero que vamos a hacer es dar dos manos de base para artesanos a la superficie de MDF. Una vez que colocamos las dos manos, vamos a lijar suavemente. Cuando tenemos la superficie bien preparada, vamos a realizar un contorno con pasta de relieve. Este contorno tiene que tener un buen espesor para poder luego volcar una generosa cantidad de lacas. Aplicamos dimensional cristal realizando manchas y líneas al azar. Antes de que el material seque, volcamos la laca. Yo elegí para esta gama verde talo, turquesa, violeta y azul de Prusia, los colores más luminosos. Los voy a poner primero, simplemente volcando de esta forma. Antes de que seque la laca, también podemos poner algo de dimensional cristal, una gotita, descargarla para que se enfatice el efecto de vidrio fusión. Y también podemos colocar un poquito de purpurina. Podés combinar los bordes de tus objetos u otros detalles aplicando foil laminador. Vamos a colocar este pegamento multipropósito y vamos a dejar que actúe a un punto mordiente, que es cuando está pegajoso. Aquí lo tenemos aplicado. Fíjate que se pega el dedo, pero no se ensucia nuestra piel, y entonces es el momento correcto de aplicar el foil laminador por el lado más opaco. El lado brillante de la lámina queda hacia arriba.